es preocupante lo que está pasando, porque además no hay nada específicamente escrito, como se dice, ¿no? Si bien vos decís, esta información quizá no la tienen todas las personas. De hecho, hay muchos que piensan que sí pueden estar abiertos. Hay muchos Pago Fácil abiertos. Nosotros tuvimos abiertos, pero tenemos uno en el oeste, en calle Godoy, y uno en el centro. Y tuvimos varios días abiertos sin ningún problema hasta que se viralizó una fila que se armó en el negocio del oeste y la municipalidad se acercó para decirnos que cerráramos. Obviamente hicimos caso, pero después seguimos viendo que estaban los negocios abiertos, los que estaban en el centro y otros en otros lugares, no solamente aquellos que tienen kiosco y Pago Fácil, sino también los que tienen solo Pago Fácil. Entonces, obviamente tratamos de comunicarnos con las personas correspondientes para que nos habiliten este espacio de poder abrir y no encontramos a nadie que nos responda. Lo poco que pudimos rescatar es que no se puede, cuando, bueno, hay muchos compañeros que sí están trabajando. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos realmente es que haya una respuesta para nosotros porque entendemos la situación que está pasando el país, el mundo, pero también es cierto que estamos cumpliendo un servicio que no es salir a comprar, salir a, no sé, perder el tiempo, sino a pagar servicios que se están cortando. Hoy en día el teléfono, internet, son servicios que se cortan igual, no es que quedan exentos. Entonces nosotros vemos que la gente está yendo a pagar, que necesita pagar, que es un servicio que se le brinda a la gente y que además, obviamente, pensamos en nosotros y en que tenemos empleados que tenemos que pagarle el sueldo también. Así está muchísima gente, ¿no? Nos ponemos en el lugar de todas esas personas que quieren trabajar y no pueden. Vemos que desde Nación no hay ninguna respuesta para los que son monotributistas categoría alta o que son autónomos. Entonces nos está preocupando mucho esta situación y que no haya nadie que nos responda es peor.